tardada, benvinguts de nou al workshop. Anem a començar la sessió de comunicacions i esta vesprada en presentarem quatre. Les presentarem totes seguides, però aniré presentant-vos als ponents abans de cada intervenció. Hi haurà tres comunicacions presencials, per dir-ho d'alguna manera, i una quarta que ens l'han enviada en vídeo perquè no podien assistir les persones que l'havien preparada. Després, quan acaben les quatre, ja si això obrirem un torn de preguntes, un debat. En primer lloc, presentaran, si no m'enganyes, Análisis de la evolución del estudio de la inmigración en los medios de comunicación de España, el giro semántico-lingüístico como propuesta de cambio. Y per a presentar tenim els dos autors, Àlex Iván Arévalo i Luis Dantil, que venen de la Universitat Jaume I i són del Departament de Ciències de la Comunicació de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau. Llavors, quan vulgueu. Muy bien. Realmente no me gusta sentar o hablar sentando o estando sentado, pero me toca porque no tengo micrófono para esta y creo que... Sí, sí, sí. Sí. Y... Sí que tenía micrófono. Sí, preferís. No sé cómo va, pero sí que tenía. O... Sí, si quieres. O si no queremos perder el tiempo. Yo te puedo cambiar la diapositiva. Sí, muy bien. Y... Y en segundo lugar, la historia de esta propuesta con mi compañero Alex tiene una historia un poco muy curiosa. Es muy joven y es seguro que lo que vamos a hablar no es algo nuevo, pero la manera como lo abordamos, estamos queriendo que sea algo que realmente pueda aportar algún elemento de cambio, no solamente en el campo de los medios de comunicación, sino también en los estudios migratorios, especialmente a nivel europeo, y también de los países de donde venimos. Vengo de Haití, América, por los que no... Creo que Haití es muy famoso por algunos detalles. Y de ahí vengo, en el Caribe. Bien, la propuesta de lo que vamos a hablar es un breve análisis de cómo los medios de comunicación tratan el tema de la migración, o de la inmigración o emigración en todas sus formas. Aquí, especialmente en España, no solamente tiene que ver con aquí, pero ahora mismo estamos abordando el tema aquí en España. La hipótesis es que principalmente el tema es abordado en un contexto donde siempre, o podemos cambiar la palabra siempre por principalmente otra vez, cuando la persona identificada como inmigrante, de ahora en adelante lo vamos a decir persona transnacional o ciudadano o ciudadana transnacional, cuando esta persona esté asociada con algo negativo, como puede ser, por ejemplo, crímenes, inseguridad, terrorismo, robos, prostitución, entre otras cosas que aparecen. Más adelante, en otra presentación que tenemos, vamos a ver cómo esta manera de presentar a las personas pues puede influir y de manera muy significativa a cómo la sociedad recibe a las personas y también cómo ellos pueden integrarse dentro de la sociedad, en las diferentes estructuras u organizaciones que compone esta sociedad, pues esto constituye alguna barrera. En gran medida, vemos que en España, desde 1997 hasta 2004,
2004, un primer ciclo, llegando hasta 2006-2007, España, que era anteriormente un país de emigración, se ha cambiado a un país que recibió muchísimos inmigrantes. Y debido a esto, se ha construido a través de los medios de comunicación, principalmente, un discurso que les visibilizaba muchísimo desde un enfoque negativo, que vamos a ver con algunos autores que tratan el tema. Pero a partir de la crisis económica, ahora mismo no podemos decir que se acaba, pero oficialmente dicen que ya no hay crisis, pero a partir de la caída o del cese de la crisis, se ha habido un regreso de inmigrantes, es decir, personas que también venían de otros países, que estaban aquí, se devuelven, o también personas nacionales que se han ido del país hacia otras formas de realizarse la vida. Pero aún así, el discurso sigue siendo principalmente lo mismo, es decir, no hay gran cambio en la manera como se presentan los hechos y las noticias. Más adelante también voy a presentarles algunos gráficos que muestran la evolución, más o menos, de cómo se ha evolucionado o no los hechos. El caso es que, puedes pasarlo, el caso es que, según varios autores que hemos consultado, especialmente, igual tú, no sé si estaría por aquí, pero dicen que es de esta área, no sé, me gustaría conocerlo. Otros autores, a través de sus estudios, han descubierto que en el lenguaje que usan los medios se han utilizado unos encuadres, en inglés framing, y el framing normalmente, si lo podemos definir así, es el enfoque, como el énfasis, como las características, los componentes específicos que le damos a esta noticia para que parezca realmente lo que queremos transmitir a la audiencia o a la persona que nos escucha. Entonces, estos encuadres, enfoques que aparecen en las noticias, estaban predominantemente visualizando a las personas en movilidad desde cuatro grandes enfoques, que es un primero que tenía que ver, que vinculaba la inmigración principalmente con la delincuencia o las mafias en el tiempo analizado. Organizaciones delictivas, detenciones de inmigrantes o acciones terroristas y otras, por ejemplo, las catástrofes que también surgían muchísimo, hasta ahora siguen pasando, en las costas de Ceuta y Melilla. Tales encuadres normalmente, aunque no parezcan realmente, como diría, podemos ignorarlos a veces. Pero si volvemos atrás, Van Dyck, no sé si conocéis este autor, Van Dyck, trabaja y es profesor de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ya desde 1997 ya estaba hablando de que la acción comunicativa de los medios de comunicación pueden provocar ciertas formas de exclusión social, rechazo u hostilidad entre las personas que reciben o no, dependientemente de la sociedad, también dependientemente de quién es visualizado como inmigrante, o también dependientemente de dónde viene, de unas condiciones, cómo se viste, su religión, qué idioma habla,
de qué nacionalidad es, si es de África, si es de América, si es de la Comunidad Europea, si es de Europa del Este. Entonces, todas esas cosas pues confluyen en que la manera como visualizan a las personas pues coincide en una influencia bastante significativa a la hora de integración o integrar estas personas. Ahora, lo que vamos a ver, pásalo un poquito, por favor, es que al final, o al final, ¿cómo se dice? Al fin y al cabo, algo muy importante que surge es que los encuadres, o los framing, o los enfoques que damos a estas noticias, también hay investigaciones que demuestran que tienen grandes efectos socialmente sobre la cognición, sobre cómo nosotros aprendemos las cosas. Pues también determinan nuestra forma de opinar sobre las cosas. No es igual, por ejemplo, cuando digo que el señor es de tal país, hace esto, no hace este, o este viene de tal otro país y hace aquello, hace aquello. De manera, la manera como lo visualizamos, eso determina también la forma como las personas van a concebir a estas personas. Para evitar que pasemos mucho tiempo, esa no es parte de la investigación, pero quisiera demostrarle o mostrarle un poco sobre la encuesta que se ha llevando, que se ha venido llevando el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, creo que es muy conocido aquí en España, y creo que disfruta de una reputación bastante alta también en los medios de comunicación. Ellos los estudios que hacen sobre la actitud de la población española hacia la inmigración, hemos analizado la pregunta de dónde la gente sacan los prejuicios o mitos o las formas como tratan a las personas. Y hemos descubierto que la televisión especialmente ocupa el lugar más alto, con un porcentaje. Por ejemplo, desde 2010, analizamos de 2008 a 2015, pero solo tenemos datos de 2010 a 2015. Los años que no están es porque no aparecen datos sobre estudio, o el CIS no ha hecho ningún estudio en estos años. Pues si miramos bien, pareciera que a medida que va pasando el tiempo, la televisión sigue teniendo más fuerza, eso. Y también la radio. Pero curiosamente el Internet últimamente ha subido bastante. Pues el Internet se ha transformado en un medio bastante potente ahora mismo en la transmisión, no solamente de prejuicios malos, pero también de muchas otras cosas. Pero ahora estamos hablando de esto. Entonces, ¿qué tenemos como propuesta de todo esto? En grosso modo, creemos que, de la misma forma que nuestra hipótesis es que, dependientemente de estas formas de abordar el tema, pues provoca ciertos tipos de cómo vamos a recibir, interactuar, integrar o socializamos con las personas, pues creemos que si se cambia esta manera, que viene con muchos componentes, lo que llamamos el giro semántico-lingüístico, pues también eso puede cambiar también el trasfondo de la zona. Porque al fin y al cabo, la palabra hace mucho. Si volvemos atrás desde la filosofía, Wittgenstein en un primer momento había hablado de que la palabra es como el medio de configuración del mundo. Es decir, la palabra nos dice qué es el mundo. Sin palabra no sabemos qué hay. En los medios de comunicación, las investigaciones sobre los medios de comunicación, varios autores como Maxwell,
Macombs, otro show, han hablado de que los medios también son como la ventana a través de la cual la audiencia o el público ve al mundo. Y creo que Macombs especialmente dice, como nosotros tenemos mucho acceso a este mundo tan amplio, pues los medios nos lo resumen en sus palabras y la forma como lo hacen es que nos dan este mundo de la forma que ellos quieran, la forma como ellos lo ven o la forma como ellos lo construyen. Eso también creemos si se cambia todo esto, que es algo muy difícil, pero sí se puede poco a poco. También puede cambiar un poco. Ahora vamos a ver un poco, a través de hechos, un breve análisis concreto, es decir, de hechos de los medios como tal, cómo nosotros hemos descubierto algunos datos de lo que... Y será dirigido por mi compañero Iván. Lo voy a hacer desde acá. Muchas gracias al equipo organizador, a Luis también por la excelente presentación introductoria. En mi parte yo analizaré el estudio de caso que realizamos con Luis Dantil. Principalmente seleccionamos uno de los telediarios más importantes en España en cuanto a niveles de audiencia, como es la 1 de Televisión Española, y lo enfocamos, como vimos la cifra anterior, en la televisión por el mayor peso que tiene en comparación a los diarios o el Internet. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Es ver si se repiten las mismas tendencias que muestran los estudios previos, por ejemplo, la visión criminalizadora, problemática de la inmigración, y si hay nuevo enfoque en el tratamiento periodístico. Elegimos como un periodo de análisis una época de elecciones, porque normalmente las conclusiones de los estudios previos mostraban que el poder político, los principales partidos conservadores, utilizaban la inmigración como para sacar fines electorales, lograr una mayor cohesión social. Por eso tomamos como periodo de estudio la última elección general del 7 días previo, del 18 al 25 de junio, y buscamos todas las informaciones que hablaran sobre temas de inmigración. También informaciones que no estuvieran relacionadas principalmente con el tema de inmigración, pero que relataran el concepto inmigrante o vincularan personas extracomunitarias o residentes de comunitarios en España. De cerca de como 200 noticias analizadas, encontramos 13 noticias en el periodo de los 7 informativos. Y para analizarlo hicimos una tabla de codificación, una tabla de análisis donde fuimos procesando la información para después sacar las conclusiones generales. Esta tabla de análisis tiene dos secciones. La primera es una sección de análisis general del informativo, que incluye el nombre del informativo, la fecha de emisión, el enlace web y después la relación entre el número de noticias con el número de noticias de inmigración para ver la preferencia que hace el medio sobre este tema. Y en la segunda parte es un análisis más específico por cada pieza periodística, por cada noticia, donde categorizamos las informaciones por los temas, por ejemplo, política nacional, política internacional, noticia de hecho delictivo. Medimos la duración y el lugar en el noticiero, por ejemplo, un ranking de dónde está ubicado, por ejemplo, en el 14, en el 15, para ver la prioridad que le da el informativo y la visibilidad que dan en la programación. Y después fuimos recopilando los conceptos que usan para catalogar o identificar o etiquetar a estas personas. Y la última parte del análisis es un enfoque más de periodismo de paz. Queremos ver la asociación de estos hechos con la violencia, con problemática asesinato, violencia directa y también con contextos positivos, como pueden ser relaciones de solidaridad, de cooperación, para ver el porcentaje de violencia que existe asociada a la inmigración. Hemos ordenado la presentación de acuerdo a la diferencia entre lo que sería un inmigrante europeo comunitario con un inmigrante extracomunitario o no europeo. La primera categoría son los conceptos para definirlo. Observamos que la principal diferencia es que al ciudadano europeo se lo considera residente,
y al extramo comunitario no aparece nunca la etiqueta de residente. O sea, una etiqueta que tiene un mayor valor de integración como residente no aparece en los ciudadanos extracomunitarios. Ahí abajo podemos ver las palabras, a los ingleses le llaman británico, colonia, residente, ciudadano europeo, ciudadano del Reino Unido, y a las personas extracomunitarias, hombres de origen marroquí, cubana, principalmente se recurre a la nacionalidad de la persona. Vemos que en este periodo estaba en auge el tema del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y muchas de estas noticias que vinculaban a ciudadanos comunitarios estaban vinculadas con este proceso. El enfoque a los ciudadanos del Reino Unido era más positivo, incluso se menciona los aportes que tienen a la economía española, mencionando, por ejemplo, que son los extranjeros que más compran vivienda en España. Mientras el ciudadano extracomunitario está asociado a hechos delictivos, delincuencia, asesinato, está involucrado en asesinato, en robo, en muertes de hijos de recién nacido. Y en la parte de abajo podemos ver los enfoques de las cadenas, y si encontramos con los ciudadanos comunitarios, ninguna información de enfoque negativo. Y mientras que los ciudadanos extracomunitarios tienen 5 noticias con relacionadas con violencia. Enfoque positivo, como relaciones de solidaridad, como mencioné, en el ciudadano comunitario no tiene ninguna, y en el extracomunitario hay un hecho, hay una noticia, que habla principalmente sobre campañas de sensibilización en torno a los refugiados, marcha y un concierto solidario. Aquí podemos ver un ejemplo, una fotografía de la pantalla de cómo se va categorizando a los ciudadanos británicos con la palabra residente. Podemos ver que el texto del diario dice: los británicos residentes en España preocupados por las consecuencias que tendría su salida de la Unión Europea. Y aquí otra diferencia con un ciudadano extracomunitario, que se le recurre a la nacionalidad, origen marroquí. Esto es interesante, el tema del origen marroquí, porque a lo mejor esta persona ha sido nacionalizada española, pero siempre el medio va a recordar su pasado, su nacionalidad de origen. O sea que no, el medio reitera que no es español, aunque tenga la nacionalidad. No hay información que diga que sea español, pero pues nosotros hacemos una conjetura sobre eso. Aquí vemos una asociación a hechos delictivos de los ciudadanos extracomunitarios, y se cumple lo que habla Theon van Dijk del cuadrado ideológico. El cuadrado ideológico quiere decir que se resaltan los aspectos positivos de la cultura receptora y de manera paralela se destacan los aspectos negativos de la contraparte, de los inmigrantes. Y aquí vemos una noticia que trataba de un tráfico de sustancias prohibidas hacia los deportistas, y mencionaba que habían deportistas de somalíes, el entrenador era extranjero, pero al final del texto señala que no hay españoles, o sea, que este hecho negativo está centrado principalmente en personas extracomunitarias, destacando que los españoles no cometen hechos delictivos. O sea, se puede resumir con la palabra o la frase: los delincuentes son ellos. El análisis general nos permite, en comparación a los estudios previos, una serie de conclusiones. Por ejemplo, nos destacamos que la palabra inmigrante o inmigración que se usaba en estudios previos, ahora en el análisis de la televisión 1, el canal informativo 1, no existe la palabra inmigrante o es secundario. También no se utilizó con fines electorales, porque a lo mejor por el cambio de ciclo migratorio, o sea, la mayor salida de inmigración, o sea, ya no se usó con los partidos conservadores, no utilizaron el tema de la inmigración. Se mantiene el enfoque problematizador y criminal hacia la inmigración extracomunitaria, como en la época de bonanza económica. También lo que mencioné anteriormente, lo del cuadrado ideológico, también se repite. Y a nivel de análisis de agenda mediática y la programación, es un tema secundario. O sea, principalmente está ubicado en lugares secundarios de la programación, después de la décima noticia, salen estos hechos. Ahora, ¿cómo se llama? Dejaré la palabra a Luis Dantel, que nos hablará sobre su propuesta para ir cerrando el análisis de la ponencia. Básicamente, como propuesta, lo que estamos proponiendo en esta primera parte es también, de forma crítica, sería muy bueno que
para favorecer, como bien dice el taller, favorecer lo que se llama una construcción de identidad, cohesión. Me gusta mucho la palabra integración, otros quieren usar inclusión, pero todo esto en un contexto multicultural. Europa ahora está siendo muy multicultural, muy mestizante, como si se puede utilizar esta palabra. Hay mucha interacción entre los países, no solamente en Europa, sino desde fuera. Es bastante. Solo de personas inmigradas hay unas 12, entre 9 a 12% de personas. Si contamos los hijos, familias, personas que constituyen las redes sociales en estos países receptores de inmigrantes, personas transnacionales, estamos hablando ya de sociedades muy, muy, muy multicultural. La propuesta es para favorecer procesos sanamente que favorezcan una convivencia pacífica, como es nuestra propuesta, es también hablar de lo positivo que pueden aportar las personas en nuestras sociedades. Aspectos positivos hay muchísimo. No es justo, por ejemplo, que la palabra inmigrante, cada vez que lo escuchamos, también he hecho otros estudios, cada vez que utiliza la palabra inmigrante, la gente inmediatamente se transfiere a algo negativo. En el otro modo, estamos también reivindicando las historias de éxito de las personas que están en las redes sociales en este caso estamos hablando de España, y estamos enfocando específicamente en la comunidad valenciana, de las historias de éxito que tejen las redes sociales del país. Por ejemplo, voy a terminar ahí con es una historieta pequeña. Dos amigas, una ecuatoriana, una española, yo haitiano, un brasileiro, estamos en el mismo lugar. Y les pregunté a la ecuatoriana, ¿a ti te han dicho alguna vez que pareces rumana o marroquí? Y me dijo, ¿yo? No. La española me dice, a mí me han dicho de todo. Si me parezco a rumana, alemana, inglesa, norteamericana. Además, me han hablado incluso en inglés. Entonces le pregunté, ¿y cómo te sientes cuando te dicen que te pareces a una alemana? Y me dice, ah, es un elogio. Y le pregunté, ¿y si cuando te dicen que tú pareces a una rumana? Y me dice, es que esta gente piensan que tienen los mismos derechos que nosotros y se apoderan de todo lo que tenemos. Yo le dije, en realidad, no estás hablando de ellos, estás hablando de lo que has escuchado hablar. Pero esto lo podemos cambiar. Y una de las maneras de cambiarlo es a través de la educación social, la educación en todas sus formas. Esto que estamos haciendo es educación en las aulas, en los mitines, en los institutos, en talleres, en muchas otras formas podemos empezar a construir nuevos conceptos, nuevas historias que también visibilice a las personas, no tanto por algunos casos que, según investigaciones, representan casos aislados, sino también por lo que hacen bueno y lo que aportan a la sociedad, a las redes sociales. Y creo que esto es posible. La segunda. No sé si hay alguna pregunta sobre esta primera parte o... Després farem les preguntes en conjunt. Entenc que ara passem a la segona comunicació, veritat?
Era la de giro semántico-lingüístico, propuestas para la integración, cohesión e identidad social. Mientras mi compañero abre el PowerPoint, esta es la segunda parte de la investigación que se está llevando a cabo. Y la propuesta, como hemos dicho anteriormente, es el giro semántico-lingüístico. El giro semántico-lingüístico es, básicamente, como hemos brevemente definido, es un cambio en los diferentes conceptos que estamos utilizando, incluso la eliminación de algunos o cambio de algunos, para que el significado, es decir, el uso que le damos, puedan proyectar significados que favorecen al menos la cohesión y buena convivencia social en las comunidades. Cuando hablamos de las comunidades, estamos hablando de cualquier red social, que puede ser una familia, un colegio, la universidad, la sociedad en cuanto tal, como tal, incluso en un restaurante, cualquier lugar donde conviven o comparten redes sociales, es posible llevar a cabo lo que se llama el giro semántico-lingüístico. Giro por cambio, semántico. En este sentido lo estamos usando como ciencia del significado, definido, mejor dicho, por Schaff, como las condiciones en las cuales nosotros asignamos o aprehendemos los sentidos o el contenido o el valor que tiene una palabra dependientemente del uso o el enfoque que tiene. Por ejemplo, no es igual decir buenos días con una sonrisa en la cara que decirlo sin una sonrisa. Transmiten sentido diferente. ¿Qué decimos aquí? Según la hipótesis, hemos visto anteriormente, debido al lenguaje utilizado por los medios, pues se ha transmitido sentido o significados muy adversas a lo que llamamos integración de la sociedad, dependientemente de quiénes nosotros identificamos como inmigrante. Investigaciones nos han demostrado, puede pasar, Van Dijk, por ejemplo, que hemos visto, ya había hablado de las acciones comunicativas sobre la comprensión y la exclusión o inclusión social. Lo que ha hecho Van Dijk fue interpretado y estudiado de manera práctica por autores posteriores, entre ellos, por ejemplo, tenemos Pajares, tenemos Granados, Moreno, otros, Rivas, Agrela, Goistisolo y otros. Hay par que no hemos puesto aquí, están en el texto que tenemos aquí. Hay muchos otros más que han hecho análisis sobre el lenguaje comunicativo y han descubierto lo que vamos en ciertas palabras cuando analizamos los estudios del CIS, lo vamos a interpretar en esto. Podemos pasar, por favor, en este primer cuadro interpretativo. Son los mitos más asociados al concepto de inmigración cuando, durante las encuestas, preguntan a la persona qué es lo primero que llega en tu mente cuando escucha la palabra inmigración. He puesto extranjero en el primer lugar, no porque es negativo, puede ser. Pero lo he dicho, si miramos bien la evolución, vemos que la gente está teniendo más conciencia de que, a través de los años, de que un inmigrante puede ser cualquier extranjero, que es algo positivo. Pero en cambio, si miramos los otros baremos, vemos que, por ejemplo, los otros mayormente, en vez de decrecer, siguen manteniendo la estabilidad o suben más. Por ejemplo, si tomamos el caso de necesidad de venir a trabajar, que también es una verdad.
entre las formas de realización personal de una persona que se traslada de, de un sitio a otro, eso es una de las partes importantes. Nadie se mueve de un país a otro, al menos que va de turista, simplemente porque le da, se va por un propósito. Tengo 15 años llevando mi vida. Todos mis estudios los he hecho fuera del país. Eso también es un propósito de inmigración, de la movilidad humana. Hay personas que van por problemas políticos. Hay personas que van porque han sido exiliados. Hay personas que van porque la situación económica de donde son, pues les permite, no les permite realizarse como son, pues se mueven. Y eso pasa aquí, pasa ahí, pasa en cualquier sitio. O para invertir, o para trabajar como mano de obra, a veces muy barata, que sufren de condiciones laborales o no laborales, a veces tristes. Después de eso, analizamos la pregunta, ¿a quiénes asocian o cuando escucha la palabra inmigrante, qué es lo primero que te llega a la mente? Y hemos seleccionado los 6 o 7 términos con mayor porcentaje. En la primera parte vemos que aparece los marroquíes y otros norteafricanos, aparecen los puntos de suspensiones. Luego, los latinoamericanos, genérico. En términos nacionales, en algunos años aparecen los ecuatorianos, pero eso se debió a algo que, bueno, no vamos a hablar aquí. Pero en el tema de retorno, aquí se ha hablado mucho y el presidente Correa de Ecuador ha hecho un trabajo que se evalúa en términos positivos, que ha hecho también mucho eco aquí, favoreciendo unos privilegios que otras naciones no han hecho por sus ciudadanos. Y luego los rumanos, africanos, también genérico. Árabes, si miramos bien el concepto árabe, no puedo identificar por qué sube los últimos años, pero si miramos las dos barras hacia allí, más claros, ha subido bastante, mientras que el concepto moro ha bajado, va bajando. Negros también va bajando. Y estaba pensando, yo dije, bueno, al menos tengo suerte. Al menos estoy, tengo suerte, porque si va bajando, es decir, las cosas más o menos van cambiando bastante. Y luego hemos analizado la pregunta. Eso es, va estrictamente con cómo la gente percibe el lenguaje de los medios. Y analizamos la pregunta también. Si piensan, ¿cree usted que los medios de comunicación transmiten una imagen negativa o muy negativa o poca, más bien negativo, muy negativo, más bien positivo o muy positivo? Y hemos encontrado que la gente también tiene conciencia de que los medios transmiten una imagen que no siempre es buena. La palabra más bien, si hablamos en términos semánticos, es decir, predomina la tendencia que estamos señalando, es decir, hay una preferencia por aquello de lo que estamos hablando. Y luego muy negativa, aparece más bien positiva, pero hay una diferencia drástica. Entonces, la gente también tiene conciencia de que las cosas no es tan bonito cuando algunos medios, no decimos todos, hablan del tema de la migración. Más adelante, analizamos también la pregunta, si la gente piensa, la pregunta fue textualmente, ¿cree usted que los medios prestan bastante atención, mucha atención, poca atención al tema de la inmigración? Y las respuestas son, o sea, en evolución,
interpretativa, bastante atención también cuando analizamos el tema bastante. Eso significa que hay una abundancia o es suficientemente considerable para provocar algo o no, que sea en sentido bueno o malo. Pero en este caso, si relacionamos esto con la pregunta anterior y también con la pregunta posterior, es suficientemente considerable para provocar que en 4 años analizados, de 2008 a 2011, que el tema de la inmigración se ha convertido entre los 4 o 5, y en una ocasión, en 2008, era el tercer tema que más preocupaba a la gente, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Es lo que más les daba problema, de tanto hablaban del tema de la inmigración. Pero ¿cómo? Eso se ha hecho principalmente cuando analizamos lo que acabamos de ver otra vez, la televisión en primer lugar. Pero algo curioso que también analicé es dónde se reproducen estos prejuicios. En los círculos públicos, que puede incluir, por ejemplo, los restaurantes, transporte, medio de transporte, quizás en un partido de fútbol, ha ganado el premio con a veces más de 58%. No aparecen los temas, los números aquí, pero si alguien los quiere, se los mando por correo. Y luego viene la familia. La familia, según el tiempo, va bajando. Es decir, en la familia es uno de los lugares donde se transmite como fuente, pero también reproduce los estereotipos. Y luego los círculos de amigos. En el otro aparece, en los años anteriores, hablaban de otros lugares. A partir de 2012-2004, solo hablaban de trabajos y centros de estudios, pero los dos, el último, aparece la universidad, como también con un 5% de lugares donde aparece reproducción de los prejuicios. Van Dyck, en este caso, hablaría de un discurso racista institucional, es decir, donde las instituciones, también que sea la universidad, los colegios, los mismos medios de comunicación, en un parlamento o cualquier centro donde hablan personas con autoridad. Cuando digo autoridad, por ejemplo, no es lo mismo que dice el presidente Rajoy, tal cosa es así, que lo digo yo. Cuando lo dice Rajoy, si volvemos al tema de los medios, pues por el mismo agenda que tiene, la agenda político que tienen los medios, pues eso hace un eco que expande en todo el país, y eso la gente tiende a tomarlo como verdad. Y la gente dice, he escuchado esto en los medios, porque a veces te dicen así, ¿por qué lo dicen los medios? Es decir, están asociando cierta autoridad a lo que se dice, sea verdad, sea cierta o sea real, pero lo toman así. ¿Cuáles las consecuencias de estos estereotipos o prejuicios, marcos cognitivos o imaginarios sociales que la gente se van apropiándose? Pues crean lo que nosotros, desde las palabras de Joan Galtung, denomina violencias. Joan habla de 3 tipos de violencias. El cultural, que según él es lo más, diría, lo más agresivo, pero no porque hace acciones directas, sino sirve de base legitimadora para que las otras violencias también se den. Es decir, puedo darte un golpe
como persona inmigrada, esa es una violencia directa. Pero lo estoy haciendo porque aquello que he escuchado de ti, que es la violencia cultural, me dicen que sí puedo hacerlo. Un ejemplo, estaba en República Dominicana, viajé mucho por la República Dominicana, y escucha así por la calle, la gente dice, ah, eso es un haitiano. Es decir, del concepto que se han construido sobre el haitiano, puedo hacer a ese lo que quiero. Y nadie me dirá nada. ¿Ves? La violencia cultural legitima las otras. La violencia estructural es cuando niego ciertos derechos. Es decir, por ejemplo, en un círculo, puede pasar en cualquier campo, en el campo de los estudios de género también estudiamos y analizamos esto, cómo pueden, por ejemplo, negando trabajo a una mujer o a una persona por su condición, en el caso de una mujer, de mujer, es una violencia estructural, porque estás diciendo, por ser lo que me dicen que eres, pues no merece tal o tal cosa. En el caso de un inmigrante, por ejemplo, por ser de dónde vienes, pues como me dijo aquella amiga, pues no debes tener los mismos derechos que yo. Y luego analizamos, por ejemplo, la violencia directa. La violencia directa es insultos, palizas a veces, o pelea, o te echan de ciertos sitios por y hay otras formas de relacionamientos que son también violencia, por ejemplo, tratar a una persona con desconfianza. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, andando en la calle, que alguien se desmarca de ti solamente por ser aquello que he visto o aquella construcción social que tengo de ti, pero que me viene desde, por ejemplo, los medios o lo que dicen la gente? Otra vez, lo que tenemos como alternativa es el giro semántico. Lo dividimos así. En primer lugar, resaltar, subrayar los aspectos positivos. Si lo hacemos realmente, estos datos que hemos interpretado antes pueden cambiar drásticamente y cambiarán. Segundo, cambiar algunos conceptos. Por ejemplo, si vamos abajo, por ejemplo, los medios usan muchas veces la palabra marea de inmigrante. No es así. O invasión. No es. Avalancha. Uso de conceptos que transmiten ideas muy negativas, es decir, ideas en su, como cosas incontrolables por el ser humano. Aluviones. No es así en realidad. Si eliminamos esto, también puede traer, usar nuevos conceptos. En este caso estamos hablando, por ejemplo, ya que el concepto, los conceptos inmigrante e inmigración, se ha asociado a términos, y eso crea ciertas hostilidades en la gente, estamos trabajando, por ejemplo, la ciudadanía transnacional. Ciudadanía, en términos de derecho, es una persona con derechos y deberes, no importa dónde esté, normalmente asociado a un Estado-nación. Pero ya que estas personas están fuera de sus países, a veces pasan por distintos, estamos hablando del disfrute o también del ejercicio de estos deberes, más allá de los límites de una sola nación. Y también podemos eliminar algunos, pues cambiarlo totalmente. A ver si... Eso realmente son básicamente lo que acabamos de decir. El término inmigrante más asociado a lo negativo, pues podemos cambiarlo y rescatar algunos y los bastantes aspectos positivos que hay. Y también la inmigración, como empezar a construir otro concepto. No tanto el concepto que estamos aquí, sino otro concepto de inmigrante. Cuando digo inmigrante, ¿a quién veo? ¿Qué estoy hablando? ¿Estoy hablando solo de cosas negativas, como la gente, por ejemplo, lo ven ahora? ¿O también de otras cosas que también son positivas? No sé si hay algo más.
Y allí hemos hecho solo una lista de algunas palabras que más se utilizan o asociados a los conceptos, que también hay otros en el otro lado, aquel lado, que son buenos. Por ejemplo, la... ¿cómo se dice esto? Sí, aspectos positivos o aportaciones positivas que tiene cualquier red de inmigración en cualquier país donde llega. Y creo que si hacemos esto, podemos trabajar desde una base para favorecer que en nuestras instituciones, organizaciones, colegios, donde trabajamos todo, que haya un proceso más sano de integración y de cohesión social. No sé si puedo definirlo muy rápido. No. Y eso. Hasta ahí. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno. Perdona que te haya tallado ahora ya, pero es que ya estem anant un poquet més enllà del que teníem previst per a cada comunicació. Llavors, encara queden dues comunicacions més i voldríem després poder fer preguntes i un xicot de debat. Llavors, si no tallem un poquet no hi haurà temps. Ara després continuem parlant sobre el tema. Ara, Álvar Peris presentarà la comunicació d'un company del departament. En realitat, la comunicació és de Lluís Veres, d'ací de la Universitat de València, i tracta sobre el cine documental e imaginarios identitarios de l'indígena en Amèrica Latina. La presentarà el seu company, Álvar Peris. Vaig cap allà, cap a l'ordinador. Sí, clar. Bueno, bona vesprada a totes i tots. Gràcies a l'organització per haver convidat, haver acceptat la proposta de comunicació del meu company Lluís Veres, que per qüestions laborals d'última hora no ha pogut assistir i m'ha demanat el favor que li poguera presentar el seu treball. Vaig intentar ser breu, però em ve molt bé la presentació, les presentacions que han fet tant Àlex com Lluís, perquè crec que situen el mapa conceptual d'una manera molt clara i permetran segurament poder... A veure... Ai, és que no... Ah, sí, és el ratolet, sí. Ahí, sí. Vale, gràcies. Sí, vale. Poder anar més enllà i no centrar-me tant en la part teòrica, sinó presentar ja alguns comentaris, algunes reflexions que ha proposat el company Lluís. Efectivament, la comunicació tracta sobre l'anàlisi d'una sèrie de productes documentals sobre la comunitat indígena dels Mapuche, que sabeu que és un col·lectiu indígena que viu a Xile, i estem parlant d'unes 600.000 persones, no m'he dit el nom, 600.000 persones que viuen repartides pel país, fonamentalment en les regions de Santiago i Temuco. El que planteja el company és que efectivament la gestió de la identitat xilena ha sigut molt problemàtica en la construcció de la república i la integració del col·lectiu indígena en el nou imaginari nacional xilè està sent molt complicat per molts factors que ell d'alguna manera situa
en qüestions que tenen que veure amb els processos colonials i fonamentalment amb la dictadura de Pinochet, que ha establert ha creat uns marcs cognitius, un framing, no?, que situen la construcció de la identitat col·lectiva xilena en un nosaltres, en un ells, provocat per el nosaltres ells, no? Els ells serien els indígenes. Per tant, efectivament, des del punt de vista mediàtic, el que es detecta és una invisibilització del conflicte maputxe en Xile, és a dir, no en els mitjans convencionals no apareix aquest conflicte, se parla sempre en positiu i, per tant, això queda, des d'un punt de vista, està més marginal. I realment el discurs, aquest imaginari que es construeix sobre l'indígena, efectivament està fonamentat en alguns dels trets que comentaven els companys abans, no? De criminalització, vinculats amb el terrorisme. És a dir, per exemple, a mi, llegint el seu text, m'ha cridat molt l'atenció com molts dels discursos mediàtics sobre l'indígena, és a dir, les seues queixes, les seues demandes pacífiques sempre són minusvalorades i d'alguna forma són equiparades amb el terrorista, no? Amb el terrorista, amb el criminal, amb problemes de seguretat, problemes de delinqüència, etc. I, bueno, pues és realment interessant. Al mateix temps, en aquest discurs mediàtic sobre els Mapuche, doncs, alguns dels conceptes més forts que han caracteritzat el seu moviment d'alliberament o el seu moviment de resistència, com poden ser qüestions com revolució, llibertat, imperialisme, etc., han quedat soterrats perquè els grans conceptes negatius han sigut més poderosos, no? O han estat per damunt d'aquests conceptes més en positiu, que d'alguna forma són ignorats, són marginalitzats. En definitiva, la conclusió de tot això és que des del punt de vista del discurs mediàtic tradicional, o discurs públic, m'atreveria a dir també, no? Aquell que es fa des de les institucions, el que trobem és que no s'està integrant els indígenes Mapuche dins de la nova construcció de la identitat col·lectiva xilena actual. D'acord? Això seria un poc la... I per tant, estaríem parlant d'una identitat col·lectiva coixa, parcial o poc integradora, poc, en el fons, poc democràtica, en els termes en els que alguns dels companys parlaven aquest matí, no? Per tant, el que ha fet el company Lluís és veure des de quin àmbit mediàtic s'estaven articulant representacions, discursos més integradors o que han aportat una nova visió sobre el conflicte Mapuche, sobre la comunitat Mapuche. I en aquest sentit ha acudit al cinema documental, que per cert jo no ho sabia, però he estat un poc llegint i també aprenent, que té una llarga tradició fílmica a Xile. És un gènere que a Xile ha tingut una tradició històrica important i que, per tant, és un gènere al qual les actuals generacions de cineastes o de periodistes d'alguna forma porten tot un background darrere i porten tota una trajectòria que, d'alguna manera, per dir-ho, perquè m'entengueu, no és del no-res, això, no? És a dir, això apareix en un moment determinant perquè hi ha tota una tradició d'un cinema de denúncia social, un cinema de molt, molt, molt apegat a la realitat, amb una visió molt, molt, diguem-ne, d'interpretació de la realitat molt, molt forta, molt pegat a allò que passa, no?, als esdeveniments socials. I en aquest sentit,
Doncs ell el que ha vist és que des del segle, de tot aquest segle XXI, des de l'any 2001 cap a sí, periòdicament estan apareguent productes fílmics del gènere documental que d'alguna manera estan tractant de donar-li visibilitat i d'alguna forma construint un nou imaginari i posant-li, donant-li veu al col·lectiu Mapuche i explicant a la societat xilena doncs que efectivament allà en la societat hi ha una fractura que caldria atendre i caldria donar resposta. No? I per què el documental? Doncs hi ha diverses idees que ens poden ajudar a entendre per què el documental i no altres gèneres més comercials, com pugui ser la ficció, i, bueno, jo crec que també és una matèria de debat. Efectivament, el documental permet una certa independència creativa, una independència al marge de les grans indústries, que permet tindre uns canals de distribució no comercials, que se pugui estrenar en festivals, no depèn d'un finançament. La professora McElroy este matí parlava molt dels fons, no? De la importància de tindre pressupost o tindre una direcció en els pressupostos per a poder produir un cert tipus de productes o no. I, en canvi, evidentment, les televisions no estan interessades en aquest tipus de producte, no? Per entendre'ns. Aleshores, s'ha de dirigir tota aquesta capacitat creativa cap al terreny de la producció independent, dels moviments més underground i etc. Què permet això? Doncs permet, per exemple, articular discursos crítics amb el poder que d'altra manera no seria possible i replantejar aquelles estratègies per part del govern xilè o de les institucions xilenes a l'hora de crear aquests imaginaris col·lectius, no? El més interessant també que m'ha paregut rellevant és que aquest discurs, aquest documental Mapuche no forma part d'un discurs indigenista en el sentit de que, com pugui ser, per exemple, aquella reivindicació de la teoria postcolonial de Said o d'una tradició que sobretot a partir dels moviments anticolonials dels 60, però que s'allarga als anys 80 i més enllà. És a dir, no són gent que des de l'exterior, des del món occidental, parla dels Mapuche, sinó que són textos que sorgeixen dins de l'interior de la comunitat Mapuche com una manera també de reivindicar-se i de dir, no deixar que altres parlen per ells, sinó prendre la paraula i prendre la veu, no? D'alguna forma. Bueno, jo vos comento alguns noms per si algú té interès, pues, per exemple, Los Olvidados, El Pueblo Mapuche, Una Historia de Resistencia, Nación Mapuche, Donde se cultiva la palabra profunda, Hualmapu, Bypass Temuco, La Voz del Viento, Chile se moviliza, Apaga y Vámonos, Pueblo Mapuche, Represión en Corcovado, El Funeral de un Guerrero, Homenaje a Rodrigo Melinao, El Despojo, El Juicio de Pascual Pichún, Nuxam, Conversación con José Huemche, Nehuen Mapuche, Nación Mapuche, en Mapuche, La Gente de la Tierra, Aniceto, Razón de Estado, en fi. Com vegeu, no es tracta d'un text solt, sinó que hi ha un volum de material molt important. Què trobem en aquests documentals? Doncs, per exemple, entre altres, de la denúncia de la criminalització del poble Mapuche, doncs, s'expliquen les humiliacions rebudes, se denuncien els prejudicis, els estereotips que se construïssen en els mitjans convencionals. D'alguna forma, s'explica el seu ideari ecologista, la seu arrelament a la Pachamama, no? A la Mare Terra, i sa vinculació tan forta amb la natura, amb la terra. Entre altres coses, també se denuncien les expropiacions de terres, trasllats forçosos, explotació de recursos naturals per a multinacionals, per cert, algunes espanyoles, algunes companyies energètiques espanyoles, i, en definitiva, el seu caràcter, en general, el seu caràcter pacífic, no? de la proposta i del seu, i de les seues reivindicacions. Efectivament, com veureu, què passa? Doncs que el que detecta el meu company
és que en aquest sentit, d'aquest punt de vista, una visió més positiva de tot el col·lectiu Mapuche, de tot el conflicte, doncs efectivament és molt interessant, és molt necessari segurament per a contrarrestar, no?, d'alguna forma, però també no deixa de ser en certa forma parcial, perquè també doncs s'opta per amagar o per no informar d'unes altres qüestions que estan sobre la taula i que també caldria abordar. Per exemple, a vegades no s'explica o no s'expliquen en aquests documentals les accions negatives que puguen fer els maputxes, alguns atemptats, algunes que jo no estic justificant o valorant si estan bé o estan malament, sinó simplement que a vegades per reaccions davant l'autoritat n'hi ha morts pel mig, n'hi ha conflictes, n'hi ha... Doncs això queda un poc aïllat. En aquest sentit, com vos dic en la diapositiva, s'amaguen les accions maputxe més censurables. S'aposta per una ideologització del conflicte en el sentit de que un documental excessivament, si m'enteneu entre cometes, buenista, pot portar una radicalització dels més joves, que també pot potenciar el discurs nosaltres ells, no?, d'alguna forma, en el que se poden radicalitzar la gent més jove. Perquè, de fet, segons constata Veres, el professor Veres, doncs hi ha també maputxes que opten per integrar-se en models de vida més occidentals, entre cometes, o més moderns, que d'això d'alguna manera no se'n parla tant. No? I per últim, no és que estigui en el text, són preguntes que jo també m'he fet al llegir el text i llegir la comunicació, és a dir, i que jo ja en sé també, i amb això acabe, tampoc a vosaltres, per si n'hi ha de peu a algun debat posterior, i és, com veieu, aquests documentals que se mouen per uns circuits més marginals, més de festivals, que no arriben als grans públics, quina capacitat poden tindre de conscienciar i d'arribar a la societat, a audiències àmplies, i fer conèixer a una audiència majoritària en prime time aquest tipus de conflicte, si això és capaç o si és possible o no és possible. Per tant, quin és el nivell de penetració d'aquests productes televisius en audiències àmplies, si això arriba a crear un discurs alternatiu o un gir semàntic lingüístic diferent. I en última instància, si això pot contribuir a que la societat xilena tinga una altra visió sobre el maputxe i siga capaç d'integrar-la en discursos de col·lectius, doncs, òbviament, més plurals o més integradors. No, no sé, i ahí, en això acabaré ja, no sé si tal vegada, a dia d'avui, tal com funciona el consum audiovisual, com funcionen els relats audiovisuals, les ficcions, altres tipus de continguts més virals, més en xarxes, més de l'entreteniment, poden ajudar o poden ser un complement idoni també per a que aquests discursos puguen calar més, no?, puguen fer més saó en la societat que el rep. I res més, moltes gràcies. Si tenim ara mitja horeta, bueno, tenim, no arriba a mitja hora perquè en realitat a les 6 hauríem de començar la segona ponència. Llavors, un quart d'hora, 20 minuts, per a fer comentaris, preguntes sobre els comunicants que ens acompanyen, perquè Iris no està. Alguna pregunta? Voleu fer algun comentari les persones que heu presentat comunicacions. Si quiero hacer algún comentario. Sí, sí. Sobre... O añadir de lo que habéis comentado. Diría mucho, pero... es que abro mucho. Pero el compañero tiene una pregunta. I was wondering for Louis,
if you are considering for later maybe to come show your results and interview like journalists or editor, no, like the chief of the editorial rooms about the words they have been using throughout the years and the changing. Is that, like, for me, that would be something very interesting. And I know that in Finland, they have been doing this with when Finnish journalists have been writing about Sami people in using a specific type of words. And then, so I was wondering if you have this kind of, like, what do you want to do? Is this something you want to do with the results of this research? Yes. Tiene, okay, muy bien. Me ha preguntado si qué cuento hacer con esos resultados. Luego, si tengo que presentarlos, por ejemplo, a un editorial o jefes de editorial, cómo los puedo. Creo que esa es la diapositiva del que no hable. Bueno, el caso es que el plan que tenemos es a base de los resultados. No solamente presentarlos a jefes de editores o editoriales, medios de comunicación, sino también poder llegar a nivel más internacional. Por ejemplo, hay entidades internacionales como, por ejemplo, la ONU, la... ¿cómo se llama el de refugiado? ACNUR. Las ONGs también usan... No sé si lo hacen de forma... consciente o no, o con propósitos, que eso no es parte de nuestra investigación, pero presentarlo también hasta ahí. Y una de las cosas que cuento hacer, también voy a empezar, ya empecé una rueda de envío de propuestas a institutos en Castellón de la Plana. Estoy aquí por el momento. Mañana estaré en Haití, o en República Dominicana, o en Colombia, o en cualquier otra parte. Enviarlo a las instituciones para empezar a dar charlas sobre la propuesta que tenemos, y especialmente denominado como educación o comunicación para la integración estructural. También un tema algo joven, pero sabemos que no es fácil. Yo quiero añadir, ¿cómo se llama? Para que no todos... ¿cuál es la solución? Uno ve representación negativa, pero ¿cuál, cómo mejorar el periodismo? Yo creo que el cambio tiene que ir por tres líneas. Una es la regulación de los contenidos, mejorar los consejos audiovisuales, por ejemplo, que tengan... sanciones claras que se incentiven para que los medios de comunicación sigan más los códigos éticos. Otro tema de autorregulación, quizás los propios medios que vayan creando figuras como el defensor de la audiencia, que también trabajen en sus manuales de estilo. Y la tercera pata o tercera línea para mejorar el periodismo está en la propia ciudadanía, que tenga, use las herramientas disponibles, o sea, que si hay ve que hay violencia cultural sobre el inmigrante, lo denuncie en los consejos audiovisuales o utilice el defensor del lector. Y también esto también se debe enseñar en los institutos, una lectura crítica de los discursos y también en la formación de periodismo, donde haya docencia sobre este tema. Hay veces que no hay mucho temario sobre el tema. Creo que en la Universidad de Valencia hay un curso de periodismo y conflicto, pero en otras universidades a veces no están estos contenidos transversales. Se les puede enseñar análisis crítico del discurso, periodismo de paz. También se les debería enseñar cómo analizar los problemas globales del mundo, saber cuáles son las estructuras que generan violencia en el mundo, para que así entiendan un poco cómo son las dinámicas de los conflictos. Sí, yo no voy a contestarle directamente a Liwe, pero
Però m'ha vingut una reflexió, els companys han estat citant a Van Dijk i algun dels seus estudis pioners en l'anàlisi del discurs, des d'aquest punt de vista de la integració de la població immigrant en els mitjans, són de fa 20 anys. Citaven un text de l'any 97, on ja exposava, no segurament amb aquesta sistematicitat, no? amb la qual treballen, però ja exposava els problemes i els reptes que tenien els mitjans davant com tractar el col·lectiu immigrant. No? I a mi em sobta comprovar que poc s'ha avançat en aquests 20 anys. I com contínuament hem d'insistir, no? des de diverses institucions o plataformes o des de ONGs o l'acadèmia, etc., en algunes qüestions que a mi pense que haurien d'estar ja resoltes. No? I no sé, és que ara dic, ostres, com és possible, no? que encara estiguem així? I ara que escoltava a Louis parlant d'allò que farà més resultats i un poc portar als mitjans, intentar conscienciar els mitjans de que hagin de canviar el seu llenguatge. A mi m'agradaria també que no he llegit en detall el llibre d'estil de la nova plataforma de hola, Nathalie, de mitjans públics, però sí que és cert que crec que és una oportunitat única per a que ja que encetem de nou aquesta experiència, doncs tindré l'oportunitat de, no només en qüestió del tractament de la immigració o de l'estranger, sinó també qüestions de gènere i altres, donar una passa més enllà i convertir el sistema de mitjans públics valencians en una referència europea en quant al canvi de llenguatge i de tractament que des dels mitjans se dona a aquests col·lectius. No? I si no aprofitem aquesta oportunitat, són molt burros. O burres. I, per tant, no sé si t'interpel·le directament, perquè jo crec que has participat en la configuració del llibre d'estil. Si després en el col·loqui també t'apetís participar i donar algun punt de vista, doncs estàs convidada. Hola. Jo vos volia preguntar si coneixeu el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Ho dic perquè aquest tema de la immigració i del tractament informatiu i del tractament als mitjans de la immigració té un recorregut important. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que com sabeu és un òrgan consultiu i que té tota una sèrie de recomanacions sobre, no només sobre el tractament de la immigració, sobre el tractament de la violència de gènere, sobre el tractament de les persones amb discapacitat, etc. És un organisme que funciona, en aquest cas, per a Catalunya i especialment la Corporació Catalana doncs, el segueix de mitjans audiovisuals, segueix fil per randa o bastant... està sota la seva, d'alguna manera, vigilància o control, us recomanaria que li féssiu una ullada a totes les recomanacions que té sobre el tractament de col·lectius, immigració, etc. També el Col·legi de Periodistes. El Col·legi de Periodistes, en el cas que jo conec, és el cas català, i el Consell de la Informació de Catalunya, són dos organismes diferents. En el cas del col·legi té el codi deontològic dels periodistes, on hi ha diversos punts on es fa una clara al·lusió a tot el tema de, pues, allò de llenguatge possiblement racista o llenguatge discriminatori, etc. I el Consell de la Informació de Catalunya és l'organisme que rep les queixes que qualsevol ciutadà pot fer sobre qualsevol mitjà, les tracta i no té poder d'amonestació, diguem, de denúncia, cosa que sí que té el CAC, però sí que fa una amonestació.
vull dir que també per afegir-me una miqueta al debat, no? De dir, n'hi ha eines d'això i és una qüestió que fa... La qüestió del tractament de la immigració en els mitjans de comunicació potser és una de les més, de les més antigues que s'estan tractant quan, des del punt de vista de representing people, no? I representing cultures i tot això, no? I per tant, jo crec que es pot avançar més, clar, s'ha d'avançar i la proposta que feu endavant, però que sí que, vull dir, parlar d'aquest tema com que no s'ha fet res o que no, o que potser no s'ha fet suficient, o que no s'ha investigat, jo crec que no seria correcte. Seria una qüestió, diguem, de revisar tot, les ingentes quantitats de investigació que habréis encontrat sobre aquest tema. Bueno, us podeu enterrar de articles sobre la qüestió. Dentro de España, el Consejo de Sol de Cataluña es como lo más avanzado que está trabajando dentro del contexto español. Hay, como tiene capacidad de sanción también, y hay grupos de trabajo. Javier Giró, de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un grupo de análisis de cobertura de conflictos. También, aparte de lo que tú mencionabas, el código, los códigos éticos de manuales de estilo de inmigración, también hay de conflictos armados. Y también hay que destacar informes de los propios periodistas que denuncian los temas invisibilizados, o sea, temas que no aparecen en la agenda mediática, pero ellos, vía colaborativa, vía crowdfunding, logran captar recursos para publicarlo. El MediaCat, o sea, es un aspecto referente en el tratamiento, en la preocupación. Sin embargo, hay que intentar que los medios de comunicación tengan más sintonía con esto. O sea, uno puede crear miles de códigos, pero si el propio medio de comunicación no lo va a tomar en cuenta. O sea, hay que tratar de lograr un acuerdo, algún incentivo para que el medio de comunicación adopte esos criterios. En alguno de los algún artículo que he publicado, yo propongo que a lo mejor una sanción interesante sería quitar de una de sus utilidades, por ejemplo, un porcentaje de las utilidades, sancionarlas con un porcentaje de sus utilidades. Porque a veces si lo sancionas, por ejemplo, con 500 euros, eso no le va a significar nada en su presupuesto anual y va a seguir cometiendo la infracción. Pero si le quitas un poco porcentaje de la utilidad, a lo mejor esto le ayuda a desincentivar. O puede ser, por ejemplo, si tiene una publicidad, un análisis y discurso negativo hacia la inmigración, a lo mejor obligarle al medio que haga otra campaña de que contrarreste, que sea positiva, por ejemplo, emitiendo publicidad social en su informativo o algún afiche en alguna página o algún reportaje. Una forma de contrarrestar. O sea, pero dentro de Cataluña, quizás dentro de España, y Cataluña es una de las zonas más fuertes en el tema de la inmigración, con Javier Giró y varios periodistas que están trabajando el tema. Un periodista de Picasso, de apellido, que no me acuerdo, Sergio Picasso, creo. Y si me permiten añadir solo algo. Uno es que es la regulación. Dos, la aplicación que habló él, normalmente son dos cosas que trae problema. Dos, se nota que en los medios hay cierta tendencia de cambiar los términos. Sin embargo, las personas que aparecen en la categoría de inmigrante siguen siendo asociados a los hechos negativos. Es decir, cambio el término inmigrante, pero cuando hablo negativamente digo que, por ejemplo, viene de los mismos grupos que más mencionamos. Tres, es complejo. Cuatro, algo importante que se debería hacer, pero que es también parte de la complejidad. Hay contextos, factores, a veces económicos o incluso políticos, que hacen que las cosas a veces vuelven aún más complejos. Cinco, para cambiarlo a veces, no sé si puedo hablar de eso, algún tipo de infiltración, sino una... tener control sobre el medio, pero no el control regulativo o legítimo, sino un control en acciones. Si tengo más acción, como quiero promover paz, por ejemplo,
según las mismas regulaciones de la constitución de una sociedad anónima, que la mayoría de los grupos son, o otros tipos de empresas, también hay ciertas cosas que pueden cambiar. Normalmente las tendencias cambian con los intereses más dominantes de los medios muchas veces, o de lo que quieren, que lo hace muy complejo. A ver, cree que queden dos preguntes, ¿no? Porque, sí, Miquel, y no ho dic perquè tenim poc de temps ja, ja queden només 10 minuts i potser convindria tindre 5 minutets per a... Llavors ho fem curtet, les dues intervencions i les respostes també, clar. Bé, quan Álvaro des has comentat que en 20 anys des de els primers estudis de Van Dyck i tal no s'ha fet res, sí que s'ha fet, però a la contra. I me'n vaig a un altre pas. En algun dels discursos s'està parlant de treballar la ciutadania crítica i tal. L'única manera de treballar-la no és exclusivament des de la universitat o des dels mitjans, fins i tot dels investigadors, sinó anar a l'ensenyament obligatori. Fa 20 anys n'hi havia una llei educativa d'àmbit estatal, la LOCSE, i permetia determinades coses com les àrees transversals. En les àrees transversals es va permetre treballar, per exemple, l'educació en matèria de comunicació. En aquests 20 anys, en posterioritat, n'hi ha hagut altres lleis, però mira si tenien clar com, on havien d'atacar. Fins i tot en el currículum de secundària n'hi havia determinades matèries, comunicació audiovisual, redacció i disseny de premsa, i van ser les primeres que es van carregar. De fet, vos conto una anècdota. La primera que es van carregar era la de més èxit, que era redacció i disseny de premsa. Se la van carregar, van deixar la porta oberta, o la finestra, com vulgueu dir, a que centres pogueren oferir, centres de secundària pogueren oferir una optativa de centre, i quasi tots els centres van optar per redacció i disseny de premsa. A l'any següent, evidentment, s'ho van carregar. Tot això ha anat en paral·lel, encarregar-se moviments semblants als que estan en l'origen del Consell de l'Audiovisual en Catalunya. Allí participa una espècie d'ONG, germana d'Entre Línies, ací Entre Línies estem desapareguts, allí Mitjans sí que ha fet la seva tasca, però és perquè n'hi ha hagut una voluntat política i el Consell de l'Audiovisual allí els ha donat, si no poder sancionador, però un poder realment efectiu d'anàlisi i tal. Així això es va escapçar des de fa 20 anys. És a dir, igual, ara el que cal és aprofitar nous vents, aprofitant si tenim nova radiotelevisió ací, enllaçar altra vegada especialment en l'ensenyament obligatori. Des d'aspectes curriculars, que jo crec que és imprescindible, en la llei valenciana que n'hi ha prevista, jo crec que això s'hauria de contemplar, i fins i tot en altres aspectes més interessants que ens semblen a mi, com que sé que està gestant-se, com convenis entre la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Conselleria d'Educació, per exemple. Atenent aspectes com la formació del professorat, però posant el peu en l'accelerador i després en qüestions curriculars i altres més coses més tècniques, però incidint en l'ensenyament obligatori, perquè si no ens quedem en ensenyament postobligatori que no arriba a tota la gent. És la meva reflexió. Pues, moltes gràcies per la renúncia. Descansem així 5 minutets entre una ponència i l'altra. En principi, a les 6 comencem amb Francesc Escribano i res, descansem 5 minutets gràcies a la bona voluntat de Miquel Nicolás.